Es un poema de existencia, no una letra, sino una epopeya lenta cuyo ritmo ha sido establecido por eones de la experiencia del mundo. Hola, en este video vamos a introducir al tema de la formación de suelos a partir de rocas, también llamadas material parental. Vamos a partir del contexto en el que se da este proceso. Veamos. Los primeros astronautas en explorar la Luna trabajaron con sus trajes presurizados para recolectar muestras de rocas y polvo de la superficie lunar. Estos las trajeron a la Tierra para su análisis. Resultó que las rocas lunares son similares en composición a las que se encuentran en las profundidades de la Tierra, tan similares que los científicos concluyeron que la Luna misma comenzó cuando una gran colisión entre un objeto del tamaño de Marte llamado Theia y la Tierra, joven, arrojaron material fundido en órbita alrededor del planeta. La fuerza de la gravedad finalmente juntó este material para formar la Luna. En la Luna, esta roca permaneció sin cambio o se desmoronó en polvo con el impacto de los meteoritos. Por otro lado, en la Tierra, la roca de la superficie, que finalmente entró en contacto con el agua, el aire y los seres vivos, se transformó en algo nuevo, en muchos tipos diferentes de suelos vivos. En este tema, veremos la historia de cómo la roca y el polvo se convierten en la piel estática de la Tierra. En esta serie de videos, estudiaremos los procesos de formación del suelo que transforman el regolito sin vida o rocas en las coloridas capas del perfil del suelo. También aprenderemos sobre los factores ambientales que influyen en estos procesos para producir suelos en México tan diferentes a los de Rusia, suelos sobre calizas tan diferentes a los de arenisca y suelos en los fondos de los valles tan diferentes a los de las colinas. Cada paisaje se compone de un conjunto de suelos diferentes, cada uno de los cuales influye en los procesos ecológicos a su manera. Ya sea que pretendamos modificar, explotar, preservar o simplemente comprender el paisaje, nuestro éxito dependerá de que sepamos cómo se relacionan las propiedades del suelo con el medio ambiente en cada sitio y con el paisaje en su conjunto. La meteorización o intemperismo rompe las rocas y los minerales, modifica o destruye sus características físicas y químicas y se lleva los fragmentos más finos y los productos solubles. Nada se le escapa. Sin embargo, la meteorización también sintetiza nuevos minerales que influyen en importantes propiedades de los suelos. Las características de las rocas y minerales que se erosionan determinan las tasas y los resultados de la descomposición y síntesis. Veamos un ejemplo. Observa las dos lápidas de piedra. Fueron fotografiadas el mismo día en el mismo cementerio. Ilustran el efecto del tipo de roca en las tasas de meteorización. La fecha y las iniciales grabadas en la lápida de pizarra en 1798 siguen siendo nítidas y claras, mientras que la fecha y la figura de un cordero talladas en la lápida de mármol en 1875 se han desgastado casi irreconociblemente. La roca de pizarra se compone principalmente de minerales arcillosos de silicato resistentes, mientras que el mármol se compone principalmente de calcita, que es mucho más fácilmente atacada por los ácidos del agua de lluvia. En conclusión, la formación de suelo en nuestro planeta está dada por el proceso de meteorización de las rocas, donde ocurren descomposiciones y síntesis. Las características de las rocas y minerales son factores clave en este proceso.